Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre algo que se llama portafolios, el uso de los portafolios en la educación universitaria, y por supuesto que no nos referimos a los maletines, ¿no? A los portafolios que se acaban de imaginar. Para ello tenemos tres invitadas. Nos acompaña la doctora Norma Lucila Ramírez López. Ella es doctora en educación en el área de pensamiento crítico, maestra en comunicación y tecnologías educativas y es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es académica de tiempo completo en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de varias asociaciones y con una larga trayectoria en investigación educativa. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, doctor Melchor. También nos acompaña la doctora Guadalupe Soto Estrada, ella es médica cirujana también por la Facultad de Medicina de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud también por la universidad. Es profesora de pregrado y posgrado en el área de salud pública en la Facultad de Medicina y actualmente es coordinadora de evaluación de competencias y desempeño en el área de evaluación de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Y por último, la doctora Carolina Silva Bretón, ella es diseñadora y comunicadora visual de formación con especialidad audiovisual y multimedia por la UNAM, doctora en Ciencias de la Educación por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México y académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es miembro del personal docente de la Dirección de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación desde el año 2012. Bienvenida, Carolina. Gracias por la invitación. Muy bien, pues Norma, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de portafolios en educación y para qué sirven? Sí, muchas gracias, doctor. Pues un portafolio podemos conceptualizarlo como una colección de documentos que va a proporcionar las pruebas de los aprendizajes de los estudiantes de quien lo elabora y dentro de la compilación de estos documentos también podemos incluir un análisis reflexivo de los acontecimientos que se van a ir incluyendo. Y pues al final, esta colección deberá demostrar que quien realizó la compilación alcanzó un nivel requerido de su formación. Y este instrumento, pues lo podemos también visualizar como un instrumento de evaluación formativa o de evaluación sumativa, que pues va a promover la movilización de saberes a partir de actividades complejas. Esto pues nos lleva a pensar que hay que definir qué acciones, actividades van a ser incluidas por parte de los estudiantes. Acciones pues que de preferencia den muestra de estos procesos cognitivos que se realizan, como interpretar, analizar, realizar síntesis y que, bueno, pues son necesarios a futuro, que van a ser utilizados de manera constante en situaciones particulares. Entonces, creo que podemos visualizar así al portafolio, como esta colección de documentos que proporcionan las pruebas de aprendizaje. Gracias, Norma. Lupita, ¿qué agregarías? Pues yo agregaría que a pesar de que ya lleva muchos años el portafolio en uso, podríamos ver en los últimos años más recientes, aunado a la pandemia, que este recurso es imprescindible ahora para migrar un poco el pensamiento y el paradigma hacia el aprendizaje basado en competencias. Ayuda como a dar ese enfoque diferente y pues obviamente está apoyado más bien por algunas teorías que se manejan desde hace mucho y lo que buscan es que el alumno se haga más responsable de su aprendizaje, que aparte de desarrollar esta parte reflexiva, que no necesariamente la desarrollan si se aprenden los contenidos, que además pueda ser capaz de analizar su propio aprendizaje y de tomar acciones con base en esto para hacer un plan y mejorar profesionalmente. Es un recurso también en el que se utiliza tanto para el aprendizaje como para la evaluación. Es un elemento imprescindible
a veces si se basa en él a lo largo del curso para tomar decisiones de cómo se desarrolló el estudiante, qué acciones tomó o no tomó, y además sirve para interactuar docente-alumno respecto a los a todos los aprendizajes adquiridos y a todas las ventanas de oportunidad que pueden existir a lo largo del curso. Gracias, Lupita. Carolina, ¿cómo ves? Gracias. Pues muy interesante lo que dicen mis colegas. Yo solo agregaría que también se conocen como portafolios de evidencias educativos o e-portafolios o portafolios digitales, porque es importante saber que el origen de estos portafolios educativos eran al principio físicos y eran muy costosos, por cierto. Y conforme ha avanzado las tecnologías de la información y la comunicación, pues la educación también se ha adaptado a esta mediación tecnológica y han evolucionado estos portafolios digitales. Y el plus que nos da la tecnología es la interactividad, que es uno de los principales beneficios de los portafolios educativos. Entran en el paradigma constructivista y de acuerdo con nuestros teóricos como Martínez Segura, pues son una estrategia didáctica de aprendizaje, porque ayudan a que el alumno conozca los objetivos planteados del programa o de la clase de manera eficaz y significativa. También en palabras de Espinosa y Sánchez Vera, ellas mencionan que viene de una palabra etimológica francesa, del pertufeuille, que significa cartera de mano para llevar libros o papeles, y de ahí pues ya la connotación que conocemos como colección de trabajos a lo largo de un cierto tiempo. Aunque cabe mencionar que no se limita la mera recopilación de trabajos. Eso era ya como los portafolios físicos, sino que ya lo digital pues nos incluye una narrativa reflexiva que permite la comprensión, el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que facilita la evaluación. Y para considerarlo un poquito más, podríamos conceptualizarlo como un espacio en la nube en el cual está una carpeta estructurada. Así es, Carolina. Sí, lo que comentas ahorita de lo digital es muy pertinente porque yo recuerdo que hace varios años, sobre todo las personas que se dedican al diseño gráfico, por poner un ejemplo, pues llegaban con su portafolio, ¿me entiendes? Que un portafolio gigante lleno de documentos, impresos, dibujos, imágenes, pues para mostrar este abanico de su productividad, ¿no? Y en educación, pues se ha convertido en esta especie de un espacio ahora virtual donde hay esta colección de evidencia de todo el proceso de aprendizaje. Pues, Norma, ¿algún comentario sobre el uso del portafolio desde el punto de vista más para la enseñanza que para la evaluación? ¿Cómo ves? Como herramienta de enseñanza. Sí, como herramienta de enseñanza la podemos visualizar desde la oportunidad de formar al estudiante. Entonces, es aquí en donde tomamos en cuenta las áreas de aprendizaje que el estudiante ya realizó, que requiere para poder estructurar las que aún no ha alcanzado. Entonces, ahora viendo de forma retrospectiva esto que comentaba sobre el portafolio de manera impresa, de manera física, de repente encontraba uno portafolios muy extensos en donde los estudiantes incluían lo que ellos consideraban pertinente. Y al revisarlo, no visualizaba uno la evidencia del aprendizaje. Y de repente encontraba uno portafolios muy sintetizados con la muestra en cada una de las actividades de los aprendizajes. Entonces, lo podemos visualizar muy bien como esto, como una herramienta de aprendizaje, siempre y cuando definamos qué es lo que va a incluir el estudiante. Claro que podemos considerar también un apartado que quede abierto
para que el estudiante incluya lo que a su consideración fue importante. Porque podemos ver que el portafolio favorece la autorregulación de los aprendizajes. Ok, sí tengo que entregar esta actividad, pero necesito reforzar, consultar, explorar un poco más, ya sea sobre el tema, sobre la actividad o sobre los conocimientos previos. Gracias, Norma. Bueno, comentaré en el siguiente blog, seguiremos comentando sobre esto y sobre el rol de los estudiantes en el proceso, por si nada más iniciamos los cursos diciéndoles, vamos a utilizar el portafolio como herramienta, pero no dialogamos con ellos de qué se trata. Puede ser desde una comprensión tan superficial como de que, pues profesor, usted me pidió que juntara todo lo que yo fuera haciendo y aprendiendo en el semestre o en el año, y si te lo traen impreso, pues te tengo una caja de aquí está el portafolio, ¿no? Imagínate si tienes 30, 40 estudiantes, pues ¿dónde metes tanta información, ¿no? Y también digital, es decir, aunque no ocupa muchas cajas, pero para el profesor se puede convertir en un verdadero laberinto interminable de trabajo el echarse un clavado en muchos portafolios que tienen mucha información de cada estudiante. Muy bien, pues, ¿sabían que el concepto de portafolio empezó a usarse en Norteamérica por ahí de los años 70, donde se asumió por la comunidad educativa de ese país como una herramienta para mejorar metodológicamente, sobre todo el proceso de evaluación inicialmente del aprendizaje y que incluye, como veremos en el programa, tanto aspectos cuantitativos como cualitativos? ¿Sabías que en los años 90 el portafolio comenzó a implementarse en la educación primaria? Así es, el portafolio surgió para suplir los déficits de las evaluaciones estandarizadas que se aplicaban a estudiantes de grupos minoritarios y que aprendían el inglés como segunda lengua. Esta estrategia permitió atender sus problemáticas específicas de adaptación cultural y contextual. Asimismo, el portafolio se empieza a implementar en la educación secundaria y en la educación superior como una herramienta para recopilar los trabajos de estudiantes y maestros con el propósito de documentar la experiencia pedagógica de aula. Son muchos los cambios a los cuales se ven enfrentados los jóvenes cuando pasan de la educación secundaria a la educación superior en una universidad. Entre estos se encuentra el desarrollo de su aprendizaje, caracterizado por el control, la gestión y la autonomía para aprender, lo cual se hace explícito dentro del contexto de la necesidad del desarrollo de aprendizaje autónomo para la adquisición de competencias profesionales. En el contexto de la universidad, el estudiante necesita tener la convicción del papel que juega su autonomía y responsabilidad en el aprovechamiento de los nuevos conocimientos y saberes que está adquiriendo en su programa de formación. ¿Sabías que, como herramienta mediadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aparece el portafolio? Así es. Un portafolio es una recopilación del trabajo de estudiantes y maestros, reunidos con el propósito de documentar la experiencia. El portafolio ofrece una metodología de la investigación, así como un ejercicio de reflexión autocrítica, siendo un archivo de productos del trabajo académico que se utiliza a menudo para evaluar el aprendizaje profesional y los logros académicos. Además, el portafolio se utiliza para ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su trabajo y avance académico. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de portafolios en educación superior. Comentábamos hace rato su rol tanto en enseñanza como en evaluación. Y yo estoy seguro que la mayor parte de los estudiantes de muchas carreras no tiene una idea clara de a qué se refiere esto. Ya me imagino nos pueden decir, bueno, si, ¿qué no me hacen exámenes parciales y preguntas para ir viendo lo que voy aprendiendo? ¿Por qué me van a poner a trabajar en meter en diferentes cajones digitales organizados y luego van a querer que yo escriba mis reflexiones y pensamientos sobre eso? Caray, como que es mucho trabajo, ¿no? Pues yo les preguntaría, Lupita, ¿cuáles son las ventajas de esto? Y seguramente tiene algunas desventajas. Sí, claro. Yo creo que tiene mucho más ventajas que desventajas. Sin embargo, pues sí hay que mencionar ambos.
Dentro de las ventajas que yo le veo y que muchos investigadores que han estudiado sobre el uso del portafolios en diversas escuelas, tanto de nuestro país como de otros países, es que favorece mucho la reflexión y el pensamiento crítico, que es un elemento que estamos buscando en el futuro profesional. También, pues ya comentaba yo esto de la formación de las competencias, ayuda a desarrollar estas competencias en el estudiante y a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Y por lo tanto, pues se convierte en una fuente de información muy útil tanto para el docente como para el alumno, para poder tomar decisiones y a tiempo, ¿no? No al final del curso. Si se toma desde el principio esta estrategia y se hace adecuada, de forma adecuada, pues entonces se puede utilizar para tomar decisiones pues, que puedan favorecer el aprendizaje y que puedan, digamos, cubrir esas áreas de oportunidad, esas deficiencias que tiene el estudiante. Pero claro que implica un gran reto, porque sí exige mucho tiempo. Y además, yo diría que algo que se requiere mucho es la planeación. El saber qué elementos elegir en el portafolios y en hacer partícipe al alumno de elegir sus propias evidencias, digamos, no solamente por parte del docente, sino que sea pues un trabajo conjunto, ¿no? Y en este caso, pues sí se requiere de mucha planeación, también se requiere de tiempo, y siempre y cuando se implemente adecuadamente, el alumno, a pesar de ver que sí exige todo este tiempo, va a ver que tiene muchos efectos positivos en él. Se va a dar cuenta de todos los beneficios que le trae el poder reflexionar sobre lo que se necesita mejorar o aprender, y no al final del curso. Y bueno, evidentemente algo muy útil también es que puede servir tanto para la evaluación formativa como para la evaluación sumativa, porque nos permite desarrollar tanto que nos piden esto de las calificaciones a los docentes, pues nos permite echar mano también de ese recurso para poder decidir, ¿no? Obviamente no es un elemento muy objetivo, pero sí nos ayuda a la evaluación y favorece pues hábitos cognitivos y sociales que no necesariamente se realizan a través del aprendizaje memorístico, digamos, ¿no? Muy bien, Lupita. Carolina, ¿algunas otras pros y contras? Sí, son más pros que contras. También coincido con la doctora Lupita. Incluso yo los agruparía como los pros de los instructores y los pros de los estudiantes. La de los instructores entraría que facilita en la evaluación incluso de grupos numerosos de alumnos. También ayuda a estructurar con antelación la materia o el curso de manera didáctica e interactiva. También pues sirve como una herramienta para evidenciar el crecimiento y desarrollo tanto de los instructores como de los alumnos, y también permite que a los instructores que identifiquen fortalezas, destrezas y habilidades de los alumnos. Eso es fundamental para focalizar el desempeño del alumno. Con respecto a los estudiantes, pues fomenta el aprendizaje significativo, conecta la parte de la teoría con la práctica y le da un significado personal a las experiencias académicas. También ellos van identificando y articulando áreas para el crecimiento y su desarrollo futuro. En algún momento hice un estudio, porque para mí siempre es importante el usuario final, en este caso los estudiantes, hice un estudio en el cual pues, los hallazgos que encontré en el estudio es que ellos también identificaban más pros, querían que más profesores pusieran en práctica esta estrategia didáctica, y mencionaban, pues es que para nosotros es más fácil documentar, es más práctico de usar, es más interactivo, podrían repasar la materia cuantas veces sea necesario, le da orden a sus trabajos, tienen el control también, y como mencionaba la doctora Lupita, se responsabilizan, ¿no? Ahí tanto de su aprendizaje como de sus trabajos que van entregando. Entonces, bueno, citando también a Esteban García Hernández, pues menciona que es de bajo costo, ya lo hablábamos con los portafolios digitales.
fomenta el desarrollo del conocimiento con instrumentos digitales y también exige trabajar semana a semana en un proceso continuo. Entre los contras, pues está que si no se da una buena explicación desde un inicio del proceso y cómo va a seguir toda la dinámica del portafolio, pues los estudiantes mencionaban que podría llegar a ser tedioso, incluso para los docentes, pues si no se hace una buena estructura desde el inicio, pues es un desastre, ¿no? Calificar tantísimos portafolios y sin una estructura debida, pues es un caos. Entonces, algunos, cuando no se les comentaba bien sobre cómo tenían que utilizar el portafolio, pues era engorroso, era confuso, era tedioso. Y bueno, pues también comentar que no es apto para los docentes que no preparan sus clases con antelación. Okay. Muy bien, gracias Carolina. Norma, ¿algo más? Creo que da muestra el portafolio de la honestidad también de quien lo elabora. Entonces eso es algo a favor, y que ahora podemos utilizar las herramientas de la web, creo que eso es algo que está a favor también de los portafolios y de su uso, porque podemos incorporar, por ejemplo, Google Classroom, Moodle, correos, hasta WhatsApp para la entrega. Entonces creo que en ese sentido es algo a favor. Y bueno, pues el tiempo, no nada más para definir lo que va a incluir, sino también para elaborar las rúbricas de esas actividades. Gracias, Norma. Sí, es que ahorita que la escuchaba, lo he vivido en diferentes contextos, pero si nada más se le dice a los estudiantes, vamos a tener un portafolio en donde tienen que colectar las evidencias de su aprendizaje, y yo aquí les digo, aquí está una carpeta para el primer mes del curso, otra carpeta para el segundo mes y así, y entonces en cada carpeta avientan hasta el perro, ¿me entiendes? En el sentido amplio de la palabra, porque imagínate que capturen audios, videos, textos, archivos de Word, PDFs, sin ton y son, se convierte, pues como a veces tenemos los closets en nuestras casas, que lo hables si es un tiradero, sí implica cierta disciplina, ¿no? Y lo que decían de la práctica reflexiva es importantísimo, de esta cuestión del aprendizaje autorregulado y la costumbre de desarrollar este aprendizaje vitalicio, ¿no? Y pues una de las cosas complejas es alinearlo con el currículum, con el plan de estudios, porque también no se trata nada más de que pongan todo. Si yo soy un estudiante de la especialidad de ortopedia, de cirugía de huesos y articulaciones, pues van a ser distintas cosas las que tengo que guardar en el portafolio que documente mi aprendizaje, que si estoy estudiando poesía, que si estoy estudiando teatro, que si estoy estudiando arquitectura, ¿no? Entonces es todo un reto. ¿Alguna recomendación, Lupita, sobre el asunto de cómo alinear los portafolios con los planes de estudio? Bueno, inicialmente lo ideal es plantear bien los objetivos que se quieren lograr con el portafolio, o sea, determinarlos desde el inicio. El docente tiene que tener bien claro qué busca con este portafolio, y creo que tiene que estar alineado con el plan de estudios, que evidentemente pues, varios investigadores y conocedores de este recurso dicen que no se parece a la práctica tradicional, ¿no?, de enseñanza, que hay que ser un poco más flexible, modificar un poco nuestro paradigma, y bueno, tratar de implementar este recurso con una visión muy limitada, pues sí puede traer problemas. Entonces, una recomendación sería tener los objetivos bien claros y poder llevarlo a cabo con esta flexibilidad que exige, ¿no? Porque el portafolios, pues actualmente se está difundiendo, yo diría que muy rápidamente en muchos lugares. Hay países en donde en las universidades se está implementando ya como programa formal, digamos el eje es un portafolios, que no necesariamente es esta recopilación que se conocía, sino tener esta capacidad de retroalimentar al estudiante y que él pueda tomar decisiones con base en la retroalimentación del docente.
ya no solamente como esta colección que voy a entregar a mi maestro y que él me tiene que calificar, sino que tengo que reflexionar continuamente sobre lo que me está devolviendo, ¿no? E incluso intragrupalmente también es útil, de un compañero a otro, el ver los resultados que se obtienen a nivel grupal, pues también es importante y sirve para cada alumno para poder ver su desarrollo pues en relación a los demás. Gracias, Lupita. Una de las cosas hermosas de los portafolios es que precisamente como tienen esta cuestión de tú ves longitudinalmente todo el proceso y tanto el estudiante puede ver, por ejemplo, un estudiante de medicina puede capturar una historia clínica que hace de un paciente cuando empieza el curso de la escuela y después contrastarla con una historia clínica en una etapa más avanzada del proceso y al mismo estudiante se maravilla de ver, caray, estoy haciendo las cosas mejor, ¿no? Se nota y es, forma parte de esta introspección de ver, uno no se va dando cuenta de todo lo que va aprendiendo. Y una de las bondades del portafolio es que ahí está toda esa evidencia, ¿verdad? Y se queda durante todo el curso. Y para el profesor es un reto, pero yo creo que es un reto hermoso, ¿no? Porque le plantea navegar con el estudiante y documentar toda esta jornada, este viaje del aprendizaje, utilizando la metáfora de que el portafolio es como hablando como de la maleta, ¿no? Es todo lo que vas dejando y que te llevas a lo largo del curso. Bueno, a continuación vamos a tener una pausa. Los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso del portafolio en la educación superior. Y esta colección de cosas que van documentando el aprendizaje y que es de utilidad tanto para el profesor como para el estudiante requiere de varias cosas. Una de ellas es, sobre todo en la era moderna, los aspectos tecnológicos, el tener acceso a las plataformas. Imagínense que los que están estudiando cirugía, por ejemplo, pues tienen que subir en el portafolio videos de procedimientos quirúrgicos. O si alguien está estudiando música, pues tiene que subir audios de ahora sí que de las piezas musicales que interpreta, por poner un ejemplo, ¿no? O que compone. Todo esto de la cuestión de plataformas tecnológicas, de disciplina, tanto de los docentes como de los estudiantes. Ya decía hace rato Carolina que esto no es para el profesor, que es muy desastroso y que nomás le veo improvisando sobre la marcha, y para el seguimiento, ¿qué pueden hacer las universidades, Carolina, en México para propiciar utilizar esta herramienta tan importante? Sí, gracias. Pues yo propongo que se fomenten y se promuevan cursos y talleres de portafolio educativo dirigido a docentes e instructores, primeramente, en donde específicamente se hable sobre su uso e integración. Incluso yo propondría que se hiciera desde dos perspectivas. La primera sería como desde la perspectiva del profesor o el instructor, en el cual pues que cómo es ese proceso, en qué consiste, e incluso que se les proporcione los recursos apropiados, porque también puede que no lo utilicen porque a lo mejor no se tienen los recursos, no tienen el conocimiento. Entonces, primero, pues, que tengan el conocimiento en qué consiste realmente, porque puede que nada más pues crean que es una carpeta en la cual se esté vaciando información y pues no es así. Entonces, enfatizar en la estructura y el uso de los portafolios digitales, en el cual he identificado que hay pues una estructura básica de todo portafolio, que antes que nada que tengan acceso
el docente y los alumnos, porque lo que se busca es la interactividad, ajá, la interacción, foros, que sea dinámico. Y de ahí que tenga como cuatro apartados principales, que sería la, donde están las presentaciones, que es importante que los alumnos tengan estas presentaciones a la mano, los proyectos donde los alumnos van a hacer sus productos como tal, para que también ellos tengan como una secuencia de cómo van evolucionando, la rúbrica de evaluación y la bibliografía. Adicional a esto sería como el básico. Adicional a esto, pues ya se les va agregando espacios multimedia donde se desarrollan foros, discusiones, etcétera. La segunda parte podría estar conformada desde la perspectiva de los alumnos, en la cual pues ya se le indica al profesor cómo sería la instrucción para que le digan a los alumnos una buena explicación al inicio para que tengan la claridad del proceso y darle un seguimiento. Recomendar que tengan que revisar de manera semanal o continua esa carpeta para que después no sea un caos. A nivel con los institutos, en la UNAM contamos con la UAIED, que creo que podemos apoyarnos en ese sentido y difundirlo a escuelas, facultades e institutos. Y también contamos con la Dirección General de Docencia en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la cual pues también se pueden impartir estos cursos y talleres a otras instituciones de educación superior, ya sea privadas o gubernamentales. Entonces, pues eso es lo que yo veo para proponer en educación superior. Gracias. Norma, ¿qué más? Creo que es importante también tomar en cuenta, después de que ya los docentes se formaron en el uso del portafolio, reconocieron también su utilidad, elaborar algún instrumento, valorar después de que se implementó el portafolio, y el diseño del mismo, y si los materiales en realidad era lo que queríamos que incluyera y lo que queríamos evaluar, ¿verdad? Que sí permitió el logro del aprendizaje, que sí fue realmente un recurso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, elaborar este instrumento creo que también es útil para ver que el recurso funcionó. Y creo que también en las escuelas y facultades, tanto en el ámbito nacional como internacional, se han dado a la tarea de conjuntar los portafolios pues ya en contextos como es el Espacio Europeo de Educación Superior y ya contextos globales. Afortunadamente, por ejemplo, en Facultad de Medicina hay asignaturas que ya de manera uniforme utilizan al portafolio como una estrategia. Y bueno, vemos que esto sigue ascendiendo. Y bueno, pues creo que sí es importante también evaluar su uso. Gracias, Norma. Lupita. Sí, bueno, yo considero que la institución es fundamental para ir migrando. Ya hablamos del portafolio físico, que pues implica un gran reto, para migrar no solamente al portafolio pues electrónico, sino al que llaman e-portafolio, ¿no? Que ya aquí ya se emplean, ha habido varias experiencias prácticas de algunas escuelas en donde introducen algo que les llama mucho la atención a los estudiantes y que los motiva, que son la integración de las llamadas TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicaciones, porque aquí pues se pueden integrar las redes sociales. Y esto puede fomentar o se ha visto en algunas investigaciones que fomenta la creatividad, fomenta todos estos procesos cognitivos que estamos buscando, que no solamente sería ya abandonar esa idea de la compilación de archivos, sino pasar a una concepción mucho más amplia en donde la interacción se vuelve más, pues más fuerte, pero también la reflexión y también el causar en la motivación en los estudiantes para que se apropien de su aprendizaje, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Todas estas actividades, pues, integradas van a propiciar esto y para eso se requiere, pues, el apoyo de las instituciones. Sin eso no se puede. Evidentemente necesitamos
que los docentes se capaciten cada vez más en estas nuevas estrategias, que vayamos dejando un poco de lado pues el método tradicional de enseñanza y podamos implementar estas nuevas herramientas que además nos ofrecen mucho más ventajas en modalidades como este aprendizaje basado en competencias. Muy bien, Lupita, gracias. Sí, una de las recomendaciones es que los docentes lo vivamos. Y no es fácil el hacer el portafolio docente de cada quien, sobre todo cuando no es en una cosa que sea forzosa, ¿no? Hay universidades, hay instituciones en el mundo que les exigen al profesorado tener el portafolio y como parte de la evaluación del profesorado dicen, a ver, muestre el portafolio para que se revise la evidencia del progreso de uno como académico, como profesor. Entonces, es importante vivirlo y tener estas actividades de formación docente que ya comentaron ustedes. Una de las cosas importantes es el uso de la realimentación, de la retroalimentación. Los portafolios, si se quedan inertes y el estudiante ve que nada más sube y sube cosas y que pues pasan las semanas y luego los meses y pues de allá para acá no hay nada, entonces se da cuenta que está como cubriendo un requisito y es un reto para el profesor proporcionar retroalimentación. Pues Carolina, algunos comentarios sobre el uso de la retroalimentación en los portafolios y ¿cómo lo recomendarías? Sí, claro que sí. Pues primero que nada, que ellos practiquen la continua revisión de los portafolios. Entonces, de esta manera, pues va a fomentar también que los alumnos lo revisen de manera continua. Y también dependerá del profesor, que es el guía del conocimiento que vaya y que dirija a su grupo, que haga foros de discusión, que se retroalimenten de manera dinámica entre ellos, que fomenten este tipo de juegos, quizás interactivos, aprovechando las tecnologías de la información. Pero mucho va a depender de que el profesor lo fomente, porque si no plantea desde un inicio las indicaciones como deben ser, pues los alumnos solo van a ser como maquinitas nada más vaciando información. Entonces es importante que el docente tenga claro que tiene más opciones cuando es un portafolio digital y que aproveche todas las opciones, todas las herramientas que brinda pues la web, todas estas herramientas digitales. Entonces, primero concientizar al profesor de todo lo que puede fomentar en el alumno y ponerlo en práctica con sus alumnos. Así es, sí. Es que, por ejemplo, en los portafolios físicos es como muy visible todo, ¿no? Si tú imprimes cosas, pues tienes que gastar en la cartucho de tinta para la impresora, en papel, tienes que tener espacios físicos y carpetas donde meter todo esto para organizarlo cuando es físico. Pero cuando es digital tendemos a perder la noción de las cosas, ¿no? Y ahorita que hablábamos de cómo apoyar las instituciones, uno cree que la nube tiene capacidad infinita y bueno, a lo mejor sí la llega a tener, pero alguien la paga. Los servidores de cómputo de las instituciones, la cuestión del acceso a la información. Y imagínense si es un portafolio de una persona que esté estudiando la especialidad de psiquiatría y que en el portafolio captura, resguarda fragmentos de audio, de videos, de expedientes clínicos de pacientes con problemas psiquiátricos. Y si no se tiene cuidado de proteger la confidencialidad de los datos de las personas y de los mismos estudiantes que pueden poner cosas, sobre todo lo que decíamos de la reflexión, ¿no? Si yo, estudiante, capturo una reflexión al final de un mes donde tuve mucho trabajo, estuve deprimido, estoy triste y capturo alguna reflexión sobre cómo, caray, ya no quisiera seguir estudiando, esa es información que pues tiene que tener cierta protección, ¿no? Yo creo que las instituciones tienen que ayudar a brindar todo esto y también alguna recomendación, nos queda un par de minutos, Lupita, sobre cómo podemos cuidar el no saturar nuestros buzones de correos, de archivos, de montón de gigabytes de videos que luego nadie va a ver.
Bueno, es que el propósito debe estar muy claro desde el inicio. Se recomienda mucho que los docentes elijan a manera de muestreo, más que exhaustivo, los elementos que va a solicitar al estudiante y dejar algunos para que el estudiante decida, pero no todo, porque si no, pues sí, se llega a esta saturación. Y también muy importante es ligar lo que se le va a pedir al estudiante con el objetivo o los objetivos planteados al inicio del curso. Esto es fundamental porque si no, pues el docente tanto el docente como el alumno se van a perder en un mar de información que a final de cuentas no van a revisar o no van a ver a detalle. Y esto, al contrario de traer un beneficio, pues los alumnos empiezan a ver que es una carga excesiva, que es una pérdida de tiempo, de hecho, y va a ser negativa la respuesta que tengamos. Entonces, es muy importante definir y programar el tiempo que se va a destinar también a esta actividad por parte de ambos. Y poder dejar de lado un poco otros elementos. O sea, hay programas, por ejemplo, en Holanda lo que hacen es que el programa se basa básicamente en el portafolios. O sea, no agregan demasiadas herramientas, ¿no? Sino se dedican a construir este portafolios y eso lo utilizan también para la evaluación tanto formativa como sumativa. Ok, gracias, Lupita. Bueno, pues es muy interesante y el reto es enorme, ¿no? Para ser lo suficientemente selectivo de qué poner, en qué momento ponerlo. Si yo tengo una reflexión muy importante sobre mi aprendizaje de este mes, pues puedo hacer un pequeño audio, grabarme a mí mismo y poner el audio ahí, como ahorita es tan fácil, ahorita en WhatsApp y nuestras redes sociales que compartimos la enormísima cantidad de imágenes y audios por todos lados. En el portafolio vamos construyendo nuestra huella de aprendizaje. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cuáles son los beneficios del portafolio y de sus usos en educación superior. El portafolio es una herramienta importante a nivel didáctico y evaluativo. No es un fin, es un medio, pero didácticamente se agrupa como fin, ¿verdad? Por aquello de que no trabajamos por un portafolio, sino ayudados con un portafolio. Entonces, creo que hay beneficios en los actores del proceso educativo. En relación con la parte docente, podría afirmar que le permite a la persona docente planificar su espacio de aprendizaje llamado curso, ¿verdad? Su sesiones, su proceso educativo, en función de un espacio donde se pueda manifestar la persona estudiante o las personas estudiantes en caso de elaborar alguno grupal, aunque de mi parte, por la experiencia realizada con portafolios, siempre es mejor hacerlo de manera individual para registrar los propios avances y ver en realidad cómo la persona se va desenvolviendo. Entonces, le permite a la persona docente planificar su proceso de enseñanza desde un punto de vista de qué voy obteniendo de cada persona, qué espero, cuál es a largo plazo en función del tema del curso y de los objetivos o competencias que yo tenga, cómo poder ir plasmando en esa herramienta los logros principales de la persona estudiante. Vean que no hablo solo de productos, sino de logros. Los beneficios son muchos. De hecho, también las personas estudiantes, por más que de pronto sientan que saben mucho digitalmente, no es lo mismo andar de una aplicación a otra que tener un espacio conjunto de aprendizaje donde desarrolla sus propias potencialidades digitales también, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea de los principales beneficios, tanto para la persona docente como para la persona estudiante. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso del portafolio en las universidades como herramienta de enseñanza y de evaluación. Hace aproximadamente una década, platicando con un profesor de la Facultad de Medicina,
Y los retos de implementar un portafolio en la vida real en nuestro país, porque en la cuestión digital se requiere la plataforma, el espacio, la estructura, el soporte técnico, etcétera. Y me acuerdo que revisamos un artículo del uso del portafolio en un pequeño país de África, ¿no? Y me acuerdo, se me quedó muy grabado y ahorita me vino a la mente cuando dijo, es increíble que en un pequeño poblado de África puedan hacer esto y aquí nosotros, en una institución de tanto prestigio, nos cueste tanto trabajo. Entonces, no es trivial, pues, el esfuerzo para aterrizar esto, pero creemos que vale la pena. Norma, ¿algunas recomendaciones finales, reflexiones sobre el tema que compartes con el público? Sí, muchas gracias, doctor Melchor. Es importante identificar el contexto en el que se va a realizar el portafolio, esto es, si es teórico o práctico. Hay que ubicar, además del objetivo, la necesidad. Hay que definir el formato de entrega, la extensión y el tiempo que va a llevar tanto a los alumnos para realizar la actividad o la recopilación que va a incluir en el portafolio y el tiempo para realimentar. Hay que considerarlo también esto, el tiempo que vamos a destinar, porque en caso de ser necesario, cuando demos la realimentación, vamos a pedir al estudiante que reestructure la actividad. O sea, no todo lo que entregan está ya al 100. Hacemos la realimentación y tenemos que dar también la oportunidad de que reestructure y realice una nueva entrega. Entonces, creo que es lo que agrego en cuanto al diseño del portafolio. Y veo también que hay la oportunidad de trabajar actividades no solamente individuales, también actividades grupales. Y un apoyo que nos va a ayudar en la realimentación, insisto, es la rúbrica que se puede entregar desde antes de que el estudiante realice la actividad para que lo guiemos. Gracias, Norma. Lupita, ¿algunas recomendaciones? Sí, pues recomendaciones a los docentes. Sería formarse, capacitarse cada vez más en este tipo de estrategias que difieren un poco de lo que llamamos enseñanza tradicional. Pero creo que vale la pena, yo los invitaría a explorar más estas bondades que ofrece el portafolio que ya mencionamos. Los alumnos, inclusive, hay varios estudios en donde se ha encontrado que los mismos alumnos reconocen que gracias al portafolio desarrollaron pues más capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión. Entonces, y además se ha demostrado como instrumento, a pesar de que tiene todavía algunos problemas, se ha demostrado cierto nivel de validez de los instrumentos que se emplean. Sobre todo, esa sería una recomendación, utilizar un instrumento que puede ser una rúbrica para evaluar el portafolio, nos daría un poco más de estructura a los docentes y a los alumnos les daría más, digamos, más tranquilidad, ¿no? La evaluación siempre es un tema un poco álgido, entonces creo que utilizando instrumentos que ya existen actualmente, se puede, digamos, sobrepasar o pasar un poco esta cuestión de la visión de los alumnos que ven todavía el portafolio como evaluado de manera inadecuada, ¿no? Que hay problemas en la evaluación. Entonces, creo que en eso se podría trabajar en un futuro y en migrar a introducir el portafolio a todas estas redes, a todas las TICs. Muy bien, Lupita, gracias. Carolina. Sí, gracias. Pues yo creo que es importante mencionar que el portafolio educativo en México no es una novedad, específicamente en educación superior, pues tiene ya más de 20 años que se ha estado implementando, sí de manera aislada, y bueno, ahora se ha potencializado debido a la pandemia, eso por un lado. Por el otro lado, para las instituciones de educación superior, el Diario Oficial de la Federación en su acuerdo 18-11-18, pues define que las modalidades y opciones educativas de tipo superior, en su actualización de ese acuerdo, el 080420, pues señala esas líneas de acción en las cuales es importante implementar para llegar a la meta de ese México con educación de calidad, la incorporación de estrategias de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ahí tenemos como esos apoyos. Sin embargo, considero que no se ha consolidado
como debiera en las mentes de los docentes en educación superior. Desde mi punto de vista, considero que es un 80% de los que no lo implementan por falta de conocimiento y práctica. Es tan eficaz esta estrategia del portafolio que las mismas plataformas educativas incorporan el portafolio desde el inicio en el que se presentan los módulos, la materia, los apartados de las clases, en el que ya aparece como ya la rúbrica donde tienen que presentar o subir las tareas los alumnos. Entonces, está la parte de que el docente califica, retroalimenta y todo va quedando como la evidencia, ¿no? Está la parte de la bibliografía. Entonces, cabe mencionar que el portafolio no solamente se cierra en la plataforma educativa, como tal, va más allá de eso. El portafolio educativo es la estrategia didáctica y la plataforma es la herramienta con la que podemos nosotros aplicarlo a nuestros alumnos. Se pueden hacer portafolios educativos en plataformas virtuales siempre y cuando manteniendo la estructura básica que hemos estado diciendo la doctora Norma, la doctora Lupita y una servidora, y una buena explicación inicial del proceso para que no sea tedioso y sea de manera dinámica y significativa para los alumnos. También, y por último, creo que se puede complementar muy bien con diseño instruccional. Ok, muy bien. Sí, ya ven que precisamente la pandemia nos puso a sufrir a todos los docentes en términos de cómo evaluar, ¿verdad? El realizar exámenes, sobre todo exámenes de estos exámenes finales o los que cuentan mucho, los que llamamos exámenes sumativos. El hacerlos en el confinamiento pues era una pesadilla porque no se podía, entonces se tenían que hacer en casa. Y eso le pegó muy fuerte a este paradigma que hemos vivido durante muchas décadas de esta seguridad absoluta que tienen que tener los exámenes finales, los exámenes sumativos, ¿no? Y el portafolio creo que es una de las herramientas ideales para apoyarnos a los docentes en tener elementos de evaluación, perdón por llamarle punitivos, pero que a veces sí son agresivos, a todos nos estresan los exámenes finales, y si la única evidencia de aprendizaje es el puntaje en un examen final de opción múltiple, que puede haber coincidido con una etapa en la vida del estudiante que su desempeño no fue el óptimo, pues el tener toda esta mapa, territorio, secuencia de actividades, de evidencias, de contribuciones del estudiante acompañadas de estas perlas de reflexión a lo largo del camino pueden ser de enorme utilidad para migrar a una evaluación que sea más formativa, más para el aprendizaje, ¿no? Y que esté mezclada con el mismo proceso de enseñanza. Yo creo que pues es un buen momento para incentivar el uso de portafolio en nuestro país. En otros países, como ya dijeron ustedes, es el statu quo, es decir, así es y todo mundo tiene que usar el portafolio, no es opcional, ¿no? Aquí debemos de adoptarlo, a pesar de que no es algo totalmente nuevo, como ya dijeron ustedes, pero sí adoptarlo en el contexto actual, ¿no? Yo creo que va a ser de utilidad para todos y que le empecemos a agarrar cariño nosotros y los estudiantes a ello para tener toda esta constelación del aprendizaje en las universidades. Pues les agradezco muchísimo. Carolina, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Norma, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la CUAIE. Muchas gracias, doctor. Y Lupita, pues gracias. Estamos en el área de evaluación de la UNAM y ya ves que no es trivial el esfuerzo para avanzar en evaluación. Gracias, Lupita. Así es, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, pues el portafolio, como ya comentamos, es algo que ojalá la sociedad como un todo se entere un poco más y nos ayuden y nos motiven a los docentes y estudiantes a aplicar. Quisiera terminar con una frase de Lee Shulman, de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza, que dijo, el portafolio es una amplia metáfora que adquiere vida
conforme empiezas a formular la orientación teórica de la enseñanza que es más valiosa para ti como docente y en consecuencia para el estudiante. Pues con eso damos fin al programa. Les agradezco muchísimo su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.